El nuevo disco es Perfect Peace, que se edita en un sitio de Madrid que es Semántica. Se hace en dos partes. Primero hay como un EP de presentación que lleva unas canciones que luego no entran en la segunda parte del vinilo. Y el resto sale en un doble que, como te decía, sale editado en Semántica. La idea y el concepto principal del disco, mi intención era alejarme lo más posible de la pista de baile, que es lo que suelo trabajar más habitualmente. Y creo que el trabajo largo es donde más es el contexto adecuado un poco para esto, ¿no? Entre comillas, digamos, ir más hacia la experimentación o tener unas miras más amplias musicalmente hablando, que lo que es más la pista de baile que se ciñe todo a unos patrones concretos para que suene a esta pista de baile. Semántica, ¿por qué en este sello? Primero porque es un sello que abarca mucho dentro de la electrónica, siempre con propuestas arriesgadas y un poco se sale de lo más común. Porque es un sello el que sigo hace muchos años y es un sello nacional que yo siempre he sido muy cabezota en esto de tratar de hacer todo desde aquí y poner mucho empeño en eso. Así que el conjunto total de las dos partes del disco son 17 temas, condensando un poco es básicamente eso, más paisaje sonoro, más para la escucha, más introspectivo que físico y musculoso, como digo yo, para la pista de baile. Pues un poco la idea con este disco era, como decía antes, escapar de la parte más de baile, de la electrónica. Ir a algo un poco más intimista, más introspectivo. Los temas se tratan obviamente de un modo distinto, se componen también de un modo distinto y sí que trabajo con muchos menos elementos, pero mucho más texturizado todo, para dar un poco esa profundidad, esa sensación de viaje, ¿no? Las herramientas que he utilizado, básicamente las mismas herramientas que utilizo con el resto de mis producciones en cuanto a lo que es escribir las canciones y creatividad y demás. Y luego en cuanto a mezcla, pues es básicamente el mismo equipo, pero sí que he tratado y visto desde otro punto de vista. Me interesa mucho este tipo de trabajos porque de alguna manera me ayuda a legitimar, constatar mi posición como músico, no solamente como DJ. Entonces, como decía antes, es un álbum, un trabajo largo y llevarlo un poco más a algo que se aleje de lo que es la pista de baile, me pone en ese contexto idóneo para poder desarrollarlo, ¿no? Pues en el proceso creativo del disco, en este caso, del trabajo largo, hay por un lado parte de influencia, influencias musicales e influencias de lo que ocurre cotidianamente, al día a día, mis emociones y demás, ¿no? ¿Qué puede influir esto? Puede influir en que a la hora que me siente en el teclado pueda apretar negras o blancas y pueda hacer sonar con matices más, entre comillas, más alegres, con más luz o menos, un poco más oscuros. Esta es la parte, digamos, que emocional que siempre he pensado que va ligada a la creatividad, ¿no? De alguna manera, tanto en la música como en la pintura, como con infinidad de aspectos, ¿no? Luego está la parte técnica, digamos, o el proceso de crear las canciones, que en mi caso ocurre mucho estando de viaje, porque es lo que me lleva los fines de semana, el viajar, mucho viaje y pasar temporadas también, un par de veces al año, temporadas largas fuera de casa, llevar un mínimo equipo, escribir las primeras ideas, los primeros bocetos y después volver con todas esas ideas, desarrollarlas aquí en mi estudio y hacer también la mezcla de ello, ¿no? Este año diría que ha sido un año bastante productivo en cuanto a editar material, ¿no?
Por un lado ha sido la faceta esta que estamos ahora hablando un poco, que es lo más experimental, digamos, o un poco lo más de escucha, y por el otro lado también ha habido discos que están más enfocados pues al tema del baile y más como material para el DJ. ¿De qué manera conviven estos dos? Siempre hay, tanto a nivel técnico, hay arreglos y hay métodos y hay técnicas que utilizo y que empleo en ambos proyectos, a pesar de ser distintos. En esta manera sí que conviven un poco, digamos, en la técnica. Sí que a la hora de puesta en escena y a la hora incluso de circuito es distinto, ¿no? El directo audiovisual está más enfocado para ser representado en fuera del contexto de clubes, fuera del contexto de festivales, más enfocado un poco a eventos que apoyan o que de alguna manera se alimentan de esto, del audiovisual. A nivel de composiciones, como decía antes, todo influye y digamos que fluye a través del estado de ánimo, y sí que hay elementos que se pueden utilizar, pero sí que tratados de distinta manera, precisamente para que suenen distintos y tenga otro tipo de que tenga, es un poco la versatilidad, tenga otro tipo de diálogo, digamos, ¿no?
Monochrome es la pieza audiovisual que hemos generado para el nuevo álbum de Oscar Mulero, que se llama Perfect Peace. Es una pieza realizada en colaboración con la artista visual Nazaret Soárez, que empezamos a trabajar juntos en 2016. Es una pieza que es en blanco y negro, como su nombre indica, y que está rodada en casi en su totalidad en 16 y 8 milímetros. Es una pieza que está inspirada en un trabajo realizado por mí unos años antes en el cementerio de Highgate, en Londres, y un poco en torno a ese material hemos creado una pieza en movimiento que tiene una duración de unos 72 minutos. Cuando Oscar comienza a construir lo que es la estructura del nuevo disco, él había visto esta serie que había realizado en el cementerio y él me pide que si puedo trabajar sobre esa estética. Esa es una pequeña serie que realicé en este cementerio, que es un cementerio en el que hay niños enterrados, entonces hay una serie de objetos que los padres dejan y bueno, es bastante interesante estéticamente y bueno, y a nivel idea lo que hay detrás de esos objetos y los mensajes que dejan. Y lo que había era un trabajo de blanco y negro bastante pulcro, de gran gama tonal, entonces es un poco la estética que él se basa para eso. Yo automáticamente cuando me lo dice ya me doy cuenta que obviamente es imposible generar tanto contenido con imágenes fijas. Y la propuesta es volver a este cementerio y empezar a rodar, pero en este caso en 8 milímetros y 16 milímetros para guardar un poco la relación estética con el anterior trabajo. Luego me pongo en contacto con Nazaret, que es una artista visual con la que he trabajado anteriormente y trabaja habitualmente en el cine experimental y sobre todo con materiales analógicos, los cuales luego intentamos modificar esa emulsión, manipularla. El metraje era tan largo que obviamente no hemos podido usar únicamente película analógica, sino que hemos tenido que alternar con imagen digital de alta calidad y una vez en el proceso han ocurrido y han sucedido nuevas cosas que se salen un poco de lo que la idea general que teníamos, pues claro, porque 60 minutos, 70 minutos trabajando sobre un cementerio se nos iba demasiado hacia la oscuridad del proyecto y aunque tiene partes, queríamos darle también un poco de luz, entonces hemos trabajado con otro tipo de materiales y al final lo que hemos generado es una especie de viaje con bastante onírico en el que el ritmo, la repetición y la duración son partes fundamentales del trabajo, ya que intentamos introducir al espectador una especie de casi de trance en el que viaje de lo real a lo onírico o a la ensoñación. Ya que el proceso de trabajo ha sido bastante largo, el material sonoro ha ido modificándose y por lo tanto yo he ido modificando el material visual. Ahora en el directo tengo más una función casi de realizador. Voy trabajando con todo el material existente y lo voy alterando a tiempo real dependiendo de la música que va ejecutando Oscar en directo, que siempre es diferente, nunca se repite ni en un ensayo ni en un concierto se repite exactamente igual. También para mí es importante ser músico a la hora de entender un poco el ritmo y la repetición que él maneja en cada directo. Pues a la hora de llevar las canciones del disco, bueno, las canciones que forman parte del disco al directo, es importante también contar en lo que va a estar desarrollando Javier con las imágenes. Hasta el punto de que
hay partes que a lo mejor se deciden obviar, o otras incluso se deciden repetir un poco más, porque da más de sí con la imagen, ¿no? Esto es una de las partes más interesantes y más divertidas para mí, el no tener que estar tan rígido a la hora de tocar los temas del disco tal cual suenan en el disco. De esta manera, un poco el diálogo entre Javier y yo antes de salir a tocar o en los ensayos, me permite un poco tener esa flexibilidad, digamos, a la hora de representar los temas del disco. Que hay cuatro o cinco temas que están en el álbum, pero el resto es material que he compuesto única y exclusivamente para el directo. Pero sí que es divertida esta transformación o el adaptar tanto las imágenes a la música como la música a las imágenes en el momento de llevarla al directo, claro.